Hola chicas, ¿cómo estáis? Acaba de llegarme un paquetito de la colaboración de MyBobin, así es que lo voy a abrir con vosotras ahora mismo. Solamente comentaros antes de empezar el vídeo, bueno, primero gracias a todas, por supuesto, por estar ahí, por verlo, por acompañarme, por suscribiros, por mandarme comentarios, por esos mensajes tan preciosos. Pero antes de empezar, quiero comentaros que te voy a dejar todos los productos en la cajita de información del vídeo, los links. También un link a mi club de amigas para que si te decides a comprar ahora, o el mes que viene, o el año que viene, o dentro de un lustro, que MyBobin sepa que eres amiga mía y entonces te van a regalar un bono de $5 por cada 50 que hagas de compra. Y que a partir de $70 no pagas gastos de envío, independientemente del punto del planeta donde estés viviendo, ¿vale? Y ahora ya sí, ahora ya puedo abrir el paquetito con vosotras. Son unas cositas buenísimas. He pedido esta vez una cosa que no había pedido nunca, porque me gustaría probarla, porque nunca lo hice. Y vamos a verlo, vamos a abrirlo. A ver, voy a poner aquí a un ladito y voy sacando cosa por cosa, ¿vale? A ver. Esto que viene aquí en un cartón. A ver, un momento. Vale. Esto lo pongo aquí a un ladito. Ah, vale, es que ponen un cartón ahí abajo para hacer un poquito más de cuerpo en el paquete, que no se arruguen las cosas. Bueno, el primero os voy a enseñar estos dos imanes que he cogido de la marca Ganma, porque me parecieron tan monos. Mira, este es de unas florecitas, mirad qué mono es, y este me encantó porque es que es un oso y una osita yendo en bici aquí con la bufanda al viento de la osita agarrada de la cintura. Parece una pareja recién enamorada. ¡Qué monos! Monísimos, ¿verdad? Pues estos... ¡Ay! Espera que os voy diciendo los precios para que no se me olvide. Un momentito. Un momentín que ahora mismo, ¿eh? Un segundito. Todavía sigo con un poquito de catarro, pero bueno, ya queda poco. Ya es poquita cosa. A ver, los imanes tienen un precio de ¿dónde están? Aquí. $2,88, ¿vale? Los imanes. Están muy bien, la verdad es que cogen muy bien. Son para los needle minder, ¿ves? Queda súper fácil de guardar la agujita aquí. A mí, desde luego, yo ya no puedo vivir sin ellos. Antes no los usaba, maja, y ahora tengo uno y a veces hasta dos en cada bordado. Porque a lo mejor uno lo dejo para las agujas y el enhebrador y el otro para sujetar el gráfico. Porque yo, sabéis que tengo pocos para seguir con el soporte digital. Casi todos los tengo como toda la vida, de papel y ir mirando, porque ya sabéis que yo además no tacho. Bueno, he dejado hoy este fondo porque ahora mismo tenemos Black Friday, que es para adelantar las compras de Navidad, para comprar lo más barato y así ya vas acumulando regalitos, ¿no? Para tu gente o para ti, eso ya es cosa tuya. Bueno, otra cosita que tenemos aquí, ahora ya son kits, ¿vale? Elegí este kit, que es de los últimos de Riolis. Este no es de lanas, este es de hilos de algodón, creo. Son todos hilos de algodón, sí. ¿Ves? Dice que es... bueno, lo voy a abrir, lo vemos dentro. Es una monada, se llama Christmas Window, como si fuera la ventana de la Navidad. Y entonces es... Creo que leí en la página que era como si fuese para hacer una cajita, para decorar una caja de galletitas o de lo que sea de Navidad. Ya sabéis que los plásticos donde vienen los kits de Riolis, una vez que lo abras ya no se puede volver a cerrar. Ay, casi me he quedado pegado.
Mirad, ahora ya se ve sin el plástico. Mirad qué cosa tan mona, me gustó. Tiene un punto lineal de este que va así a la me cago en 10, de por aquí, por allá, por aquí, por allá. ¿Veis toda la guirnalda? ¿Cómo va con ese punto lineal así salpicado? Viene con sus bolitas de Navidad, la corona, el arbolito, Papá Noel. Aquí están dos santos, no sé qué santos serán, los bastones de caramelo, muchas golosinas, donuts, cupcakes. Bueno, una monada, es como si fuera una ventanita a la Navidad. Me encanta, me pareció monísimo, muy fácil de hacer, pero con mucho punto lineal. El gráfico viene, bueno, más estupendo no puede estar. Y solo 23 colores. Cruces completas con dos hebras y punto lineal con dos hebras. La tela está en un count 14, con lo cual, pues oye, es de las fáciles de bordar. A ver, aquí la aguja. Es de las fáciles de bordar, es cuadradito, ¿no? Mide 27x27, pero 27x27 es el tamaño de la tela, ¿eh? El dibujo después ocupa menos. La tela es blandita, no es una tela dura. Tiene su apresto, pero no es una tela dura. Y los colores, fijaros, no son de lanas, con lo cual ahora me viene fenomenal, porque los riolis que no son de lana no me dan alergia. Estos puedo trabajar más rato en ellos. Mira, por favor, qué verdes. Mira qué verdes navideños. Los corales, los rojos, naranjitas, amarillos, blanco, marrón. La verdad es que está súper fácil de hacer. Yo creo que este es uno que se puede hacer. Empezarlo ahora, que estamos a día 18 de noviembre, y para Navidad lo tienes terminado, seguro. Primero, porque no es cobertura completa. Segundo, porque la trama de la tela es de count 14, que es fácil. Tercero, porque el gráfico es ideal para cegatas como yo. Y que los hilos son pocos, con lo cual no tendrá mucho confeti, seguro. O sea, seguro que no hay nada de confeti, vamos. Nada, son bloques de color. Fíjate, o sea, bueno, sí, este banderín tiene dos colores, pero esto no es confeti, esto es cambio de color, igual que aquí. Que nada, que no hay confeti, chicas, que este es para hacérselo pim, 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 y ya, y te lo haces pronto. Este es monísimo. Bueno, me encantan los verdes, ¿eh? ¡Qué verdes más bonitos! ¡Qué verdes tan bonitos! Para tenerlos mezclados aquí. Me parece, vamos, una monada. Vale, este es uno. Luego, otro que tengo es este. Que este es uno de los últimos que ha sacado My Bobbin. Y espérate, porque aquí tiene hilos de lanita. Creí que eran de hilos de los otros. No, son hilos de lanita. Pero mirad cómo es. Mirad qué preciosidad. Mirad. Es la última creación de Riolis. Es el 2049. Es un gatito que desde la casa, desde la ventana, le quita como el vaho al cristal para poder ver al pajarito. Mira, lo voy a sacar de aquí para que lo veamos bien de cerca. Digo, es una de las últimas, si no es la última, es de las últimas creaciones de My Bobbin. Uno de los últimos diseños. Mirad ahora sin el plástico que hacía reflejo. Mirad qué cosa tan mona. Una ventana de madera, como muy, muy de campo, muy de bosque, de invierno. Aquí las bolitas de los acebos colgando en ramilletes. Este pobre pajarito ahí muerto de frío. Y el gato desde la casa. Mira la montañita de nieve aquí. El gato desde la casa le da así al cristal para quitar el vaho y poder verle. Entonces por fuera se ve toda la escarcha del cristal. Bueno, me parece que tiene unos detalles maravillosos. Mirad cómo se nota en la escarcha del cristal, como cuando se resquebraja con el frío, ¿verdad? Todas las ramitas del acebo, del árbol, con su nieve y apoyada. Aquí como va cayendo los carámbanos de hacia abajo. Bueno,
Y el gato, mira qué cara tiene. Es que tiene un gato con esta cara de gato. Es que tiene una cara de gato total, ¿eh? Mira cómo se nota que está la mirada dirigida al pájaro. Fíjate qué buenos son los diseñadores, ¿eh? Porque yo creo que conseguir que la mirada vaya enfocada al pajarito no ha tenido que ser nada sencillo para hacerlo con hilos, ¿no? ¡Qué bonito! Bueno, vamos a ver cuántos hilos lleva. Bueno, este mide 21 por 30. Es más pequeño que el que os acabo de enseñar antes. Porque el otro era 27 por 27, este es 21 por 30. Contiene el gráfico a color, una Ida Schweiger de 14 count en blanco, los 25 colores de lana acrílica y el organizador y la aguja. Una creación de Julia Gabrielina. El gráfico es fácil de ver, muy fácil de ver. Sin confeti, mirad qué clarito está, ¿eh? Qué clarito. Lo que no me gustan de los riolis, ¿por qué no nos ponen aquí 10, 20, 30, 40 como hacen otros? Estos lo ponen así y ya está. Bueno, cada uno, cada maestrillo tiene su librillo. Esto supongo que será la persona que empaquetó. La tela viene sin rematar los bordes, como siempre. Ya sabéis que esto lo tenemos que hacer nosotras. La tela es Aida 14 con una trama abierta, fácil de ver, fácil de bordar en ella. ¿Vale? Y vamos a ver los colores. Bueno, qué colores más bonitos también aquí, por favor. 25 colores ha dicho. Ah, espera, a ver qué tipo de puntadas lleva. Tiene aquí tenemos cruces completas con dos hebras, punto lineal con una, cruces completas. Cuando tiene hilos combinados, te lo marca así como en sombreado, que eso a mí me ayuda muchísimo. Completas, nudos franceses, combinado, cruz completa, combinada, combinada, dos cruces, dos hilos, dos hilos, dos hilos, dos hilos. Nada, todos con dos hebras, ¿eh? Solamente los nudos franceses van con una. Todo va con dos hebras, aunque sean hilos combinados. Pero vamos, que fácil de ver, ya os lo digo, que es fácil de ver. Y ahora mirad los colores. Bueno, son amorosos. Esto está claro que son las ventanas. Toda la gama de marrones desde el caldero, desde el color ladrillo este, todos los beige, marroncitos, marrón oscuro. Esto de aquí es toda la parte donde se ilumina la luz de dentro de la casa, nos deja ver la luz esta amarilla, que es esto de aquí. El blanco para la nieve, todo esto rojos es para la zona de los acebos, naranjas, después los azules, tanto para la nieve, el hielo y los ojos del gato y un poquito del pajarillo. Igual que aquí, que estos colores yo creo que son solamente para el pajarito. Creo, porque no veo nada más. Bueno, sí, los ojos del gato también llevan un poquito de negro. Bueno, mirad, es que es una preciosidad. Mira qué cara. Mira qué cara tiene el gato. Y no os estoy diciendo los precios y no me decís nada. Desde luego, lo tengo que hacer todo yo, ¿eh? A ver, el riolis primero, este que hemos visto de la casita de Navidad, de la ventana de Navidad. Este son 32 dólares. Este, esto ya os he dicho que eran 2,88 y este otro es de 25,90. 25,90, ¿vale? Y ahora vamos a ver. Vamos a ver. El último, que es el que os he dicho que nunca he probado. Este es con plastic canvas, que yo nunca he utilizado plastic canvas, ¿eh? Mira, si viene en español. Kit de punto de cruz, el lienzo plástico. Ya te digo que esto yo no lo había usado nunca. El kit
consta de hilo dental para bordar, o sea, el hilo de mouliné, en 26 colores, lona de plástico, gráfico y aguja. No está sujeto a certificación obligatoria. Atención, las sombras de la pieza acabada pueden diferir en la imagen de la portada debido a errores de impresión. El fabricante se reserva el derecho a cambiar parcialmente el kit sin degradar la calidad del producto. No hay fecha de caducidad y puede enviar sus comentarios y sugerencias o quejas a mpestudia@yandex.ru. Si encuentra algún error en el kit, asegúrese de especificar el número de lote. ¿Vale? Bueno, pues nunca he hecho yo plastic canvas, pero estos me parecieron monísimos porque son para colgar. Tienen aquí como para colgarlo. No sé qué pone aquí. Ah, sí, mira. El pan es el soporte de la vida. Y aquí pone dulces para jugar. Dulces como juguetes. Es una panadería y una pastelería. Entonces, para mí esto es algo nuevo. Yo te digo que nunca... Este le pasa igual también. Bueno, una cosa que os quiero comentar. Ya sea la web de MyBobbin o en cualquier otra web, cuando tú compras un kit y tiene alguna tara o algún error o lo que sea, la plataforma de del soporte web donde tú lo hayas comprado no te puede solucionar la papeleta. Te tienes que poner en contacto con el fabricante, porque la tienda que te lo vende no tiene posibilidad de arreglarte si te falta un hilo o cosas de esas, ¿sabes? Bueno, aquí están los colores. Los colores de MP Studia son siempre súper bonitos, muy divertidos. Aquí hay que soltarlos porque veis que vienen aquí doblados. Mirad qué colores tan monos, por Dios. A ver, que haga el hueco por aquí en medio. Blancos, amarillos, azulitos, veis, negros, rosa. Mira los verdes, mira que me gustan a mí los colores verdes. No sé qué tienen para mí esto. Tienen como una atracción hipnótica, magnética. Y los morados, mirad qué bonitos también. Bueno, pues esto, vamos a ver cómo va. El gráfico está muy claro, ¿vale? Tiene mucho punto lineal, pero veo que son bloques de color, que no tiene mucho lío. A ver, tenemos cruces completas. A ver, te dice que en la fila 1 es para bordar a dos hebras, con este símbolo, ¿vale? El 4, espera, el 2, una hebra en media cruz hecha tumbada hacia el ángulo izquierdo, o sea, va hacia allá, no hacia allá, ¿vale? Y eso es, en este caso, en el 7 y en el 8, ¿vale? Luego, cuando encontramos la línea 3, dice que es para utilizar una hebra para hacer el backstitch, el punto lineal. En este caso, con el número 13, que parece que será un negro. Sí, es el negro. Luego, en la fila 4, te dice que tienes que utilizar dos hebras para hacer el punto lineal. Aquí. El número 5, dos hebras para hacer un nudo francés haciéndole con una sola vuelta. Aquí, en la línea 5. Hay tres colores para nudos franceses. Y luego tenemos hilos combinados. Cuando encontramos el símbolo A, hay que combinar una hebra del 4 y una hebra del 9. Cuando encontramos el B, una del 14 y una del 15. Y cuando encontramos el C, una del 19 y una del 20. Esto no os lo puedo enseñar por derechos de autor, pero mirad aquí de cerca, mirad qué cosa tan rica, por favor. Mirad las tejitas. Las tejas, el gorro del panadero, las ventanitas con las cortinillas ahí en plan store recogidas, el toldo, el gatito aquí en la puerta. Esto parece una estufa o algo así. Y el escaparate, monísimo. Y este otro, que es la pastelería, aquí tenemos otro gatito, ahora está durmiendo porque aquí está despierto, aquí está dormido. Una mesa con dos sillitas y aquí una tarta gigante. La tetera, el escaparate, bueno, me parece monísimo. A ver, y aquí tenemos el plastic canvas. ¡Qué tacto tan agradable! Está como si estuviera enjabonado. No sé cómo explicaros, como si fuera... Es duro, ¿eh?
Es gordito, tengo que probar yo este. Este no es como los que te venden de los de las páginas web chinas, que son blandengues o muy duros. Este es una cosa flexible y bueno, mira, ves, es muy flexible, pero tiene consistencia. Vienen los dos iguales. Dice que serán 20 por 13. Este es el gráfico del otro. Y ya está. Y esto de aquí que queda colgando, ¿será que también hay que hacerlo? Ah, pues sí. Sí, lo que te dice luego es que lo recortes, ¿ves? Te viene una línea para recortar, para decirte por dónde tienes que recortar, ¿veis? Tanto la parte de arriba como la parte de abajo viene con un bordecito aquí que te marca la línea de puntos por la que debes cortar el este cuando lo termines. Pues oye, tengo muchas ganas de probar esto, a ver cómo queda. Y luego a la hora de montarlo, esto tendremos que ponerle algo por detrás para que no se vea, ¿no? Lo del revés de las puntadas. Esto tengo que mirar yo tutoriales porque no sé cómo van. Nunca lo hice. Nunca lo hice, pero me parece monísimo. Es que me recordaron esas... Es que parecen dibujos. Es que me parece monísimo. Es una pocholada. Mira la tarta ahí arriba. Las tejas verdes. Mira las cortinitas, por Dios, aquí en rosa. Qué cosa tan linda. El limonero, el gatito. Mira, hablando de gatito. ¿Qué quieres? Aquí está mi satancito. Bueno, pues chicas, esto es todo. Este cuesta, este tiene un precio de aquí. 19,83 este kit con los dos, con las dos tiendecitas de Plastic Canvas, ¿vale? Bueno, pues nada. Esto es lo que tenía para dejaros hoy en My Bobbin. Ya sabéis que es una tienda que tiene de todo, no solamente kits, sino que tiene... Además, no paran de incorporar nuevas diseñadoras rusas y ucranianas a la página web. Tienen cosas de verdad impresionantemente bonitas. Yo os voy poniendo de vez en cuando ellos tienen alguna bienvenida a algún diseñador nuevo o diseñadora nueva, os voy poniendo un ejemplo de lo que esa persona hace. Porque cuando son nuevas en la página web, My Bobbin nos hace un descuento para que podamos probar sus productos, ¿no? Sus diseños. Me parece una preciosidad. Bueno, ala, aquí os dejo todo para que veáis todo lo que tenía para presentaros hoy. Espérate que este no se ve bien, ¿no? Ahí, ahora se ve. Si es la primera vez que has venido a mi canal, que sepas que aquí va a salir un redondelito con mi cara para que te puedas suscribir. Si este te gustó, puedes darme un like o puedes compartirlo. Y si ya estás en el canal, muchísimas gracias, gracias, gracias por acompañarme. ¿Estás oyendo al gato? Está aquí abajo, está aquí abajo. ¿Qué quieres, bombón? ¿Qué quieres? ¿Quieres saludar? Saluda, pero sin enredar, ¿eh? Saluda, pero sin enredar. Mirad qué gata tengo. Mira qué gato tengo más guapo. ¿Quieres decirle hola a las chicas? ¿Quieres decirle hola? Mira, mira para la cámara. Mira para la cámara. Bueno, pero bueno. No dices hola. No dices hola. Mira. Mira. ¡Ey! ¡Ey! Pobrecito. ¡Hala! Venga, ya puedes bajar. Ya puedes bajar. Venga, baja, baja, baja. Hala, adiós. Pues nada, chicas, lo dicho. Nos vemos pronto en otro vídeo. ¡Mua! ¡Almubesos!